だったら前回は何もzortzirion urtetan zapaldua izan den herria. Gora Nafarroa biziri! Quinientos años indignados. No resulta fácil reivindicar poder seguir viviendo como pueblo. La organización de lo que debería haber sido algo tan sencillo como la jornada de hoy llega a suponer un esfuerzo inmenso frente a las trabas impuestas por las y los descendientes ideológicos de aquellos condes de Lerín y Miranda. Es cierto, no hemos conseguido organizar ese día de reivindicación y fiesta como nos hubiese gustado. Nos han limitado enormemente el espacio de actuación y la infraestructura necesaria para que no se nos vea ni se nos oiga tanto, pero aquí estamos. España sigue poniendo en práctica aquella máxima según la cual quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Hala ere, hemen gaude, bagara, eta izan ginen eran gu geu izaten jarraitzeko asmo sendoa badaukagu. 1512ko uztaila hartan, Gaztela eta Aragoiko armadak Nafarroa garaian sartu zirenean, testu eta liburu ofizialetik desagertarazik intuzten. Nafar libre ginenok, espainol eta frantses bihurtu nahi intuzten. Horretarako ordea ez ginen prez, eta horre egin genien. Orduan, frantsesak, heretikoak, lapurrak, traidoreak eta bide lapurrak deitu ziguten. Nafar menderakaitzak besterik ez ginen ordea. Gaur bezala ez gara ba fidatzekoak. Y seguimos siendo sin ser de fiar. Hoy empieza la cuenta atrás para preparar el recuerdo de aquel trágico julio de 1512, donde las navarras y navarros que siguieron siendo leales a lo suyo y a los suyos fueron condenadas a dejar de ser lo que fueron, siempre bajo la amenaza de persecución, presidio y muerte. Fue el destino de mucha gente que se resistió a dejar de ser lo que siempre había sido. Han sido 500 años de imposición en todos los aspectos de la vida diaria en estas tierras. Persecución lingüística, levas obligatorias, procesos de brujería, torturas, ciudadelas, virreyes y delegados de gobierno. Llevamos 500 años indignadas, pero también 500 años en euskera, de insumisión,
de mujeres y hombres decididos a ser libres en una Nafarroa libre. 500 años de solidaridad, de ternura y de tesón. Gracias a todas esas mujeres y hombres, la verja impuesta por españoles y franceses no ha conseguido cerrarse definitivamente. Desde aquí, nuestro más sentido reconocimiento a todas ellas. Beraz, gau, ahaztu gabe, gertakar historiko latz horiek. 1512, 2012, Nafarroa bizirikek, deia egiten dizue, Nafar herriko hiriburu zahar honetako karrika guztiak irrintzi menderakaitzez betetzeko. Ongi etorri Euskal Herriko txoko guztietako hurbildu zareten Nafar guztioi. Ongi etorri eta ongi pasa. Gora Nafarroa bizirik! Gora! Gora Nafarroa libre! Gora! Los hechos de 1512 originaron un debate que dura ya casi 5 siglos. La versión oficial, defendida tanto por la monarquía española como por sus colaboradores autóctonos, ha negado hasta el día de hoy que se tratara de una conquista y sigue relativizando la viabilidad de Navarra como Estado independiente. Pretende dar a entender que Navarra estaba al borde del colapso y que, por tanto, la intervención española no hizo sino acelerar lo inevitable. Incluso se ha llegado a afirmar que la invasión fue providencial, porque salvó a Navarra de caer en manos de Francia o verse desangrada en una interminable guerra civil. Nafarroak bestelako historialariak ere izan ditu, eta baditu. Gogoan ditugu Jimeno Jurio, Antoñana, Manes Goyenetxe, Goñi Gaztambide eta Lakarra, besteak beste. Gau, oiei guztiei, omenaldi xumea eskaini nahi diegu. Urteetan ikerketan murgilduta izan diren oiei, zein historialarien belaunaldi berriei. Gaur baditugu gure artean Peio Esarte, Tomas Urzainki, Idoia Arrieta eta Iñaki Sagredo. Urbildu, mesedez. Ezagutzen haien lana. Hoiei esker gaur esan dezakegu Nafarrok badugula bestelako interpretazio historikoak ezagutzeko aukerari. 1512, 2012 Nafarroa bizirik ekimenak eskerrak eman nahi dizkizue egindako lan itzelagatik. Eskerrik asko Nafarroaren iragana zein oraina argi izpiekin jazteagatik. Peio Esarte Muniain, Elizondo Jaioa, 1926, eta hasiera-hasieratik gure ekimenaren lagun. Ezin aipatu lan guztiak. Navarra frente al Estado, 100 años de gamazada, eta gure liburuaren oinarri izan den Navarra 1512-1530, conquista, ocupación y sometimiento militar, civil y eclesiástico. Ezinbesteko lana Nafarroa garaiko konkista ezagutzeko. Mila esker, Peio. Ha dicho Peio que le he puesto un año más. Bueno, está todo solucionado. Un año menos. Tomas Urzainki Mina. Tomas Urzainki Mina, jurista eta historialaria, Iruñan jaioa. Nafarroako Unibertsitate Publikoan doktorea, Eusko Ikaskuntza eta Navarralde bezalako proiektuan hartu zuen parte. Gaur, nork ez du ezagutzen bere La Navarra Maritima? Ezinbesteko liburua Nafarroaren historia ezagutzeko, eta nola ez, gure oraina hobetu ulertu ahal izateko. Mila esker, Tomas.
Idoi Arrieta, urbildu mesedez. Idoia Arrieta, Azkoitiara, historia erakaslea, Getariaren sustraiak taldeko kidea. Duela hainbat hilabete izkutaturik zegoen agiri bat topatu zuen, nun egiesteatzen den gaur Gipuzkoa bezala ezagutzen dugun lurraldea Gaztelako Alfonso VIII-ak konkistatu zuela. Agirian historialariak, bere garaiko historialari horrek honako hau idatzi zuen: ojo, habla de la conquista. Eta agiria kopiatzeak agiriaren izenburu bera aldatu zuen gaia izkutatzeko asmoz. Peio oroigarria emango dio Idoiari. Eskerrik asko, Idoia. Iñaki Sagredo, urbildu mesedez. Uno de los mejores conocedores de todo lo concerniente a fortificaciones, castillos y casas torres de la Edad Media. Autor de una serie de libros extraordinarios sobre los castillos de Navarra, ha colaborado con la iniciativa 1512-2012 Nafarroa Bizirik en la reproducción a escala que hemos realizado del castillo de Amaiur y que podéis ver en Zaldiko Maldiko ahora mismo. Tomás Urtaiki le hará entrega de recuerdo. Mila esker, Iñaki. Como he dicho antes en euskera, muchas gracias a los cuatro por haber sido verdaderos rayos de luz para conocer el pasado y el presente de Nafarroa. Mila esker lauei. Y ahora le vamos a dar la oportunidad, si alguno de ellos quiere decir algo así, un minutico, ¿vale? Saludo a todos los que habéis acudido aquí, un agradecimiento y una discreta sunez. Uno de Norieta, es que de casco de Torseagatik, también el testigo, más que testigo, es que todos queremos investigar y ya desde hace mucho tiempo, como en el caso de Iñaki, pues nos conocemos y hemos compartido nuestros conocimientos de cara precisamente a que todos vayamos avanzando y se vaya divulgando lo que hemos ido investigando durante todos los años de nuestra vida. Y agradecer también a Nafarroa Bizirik este acto y la preparación de la conmemoración, más bien del recuerdo, el recuerdo de la conquista. La necesidad de independencia tiene su origen en que la perdimos por la conquista. La necesidad de la unidad de todos los navarros, desde Roncari hasta el Cancerría, tiene su origen en que la perdimos por la conquista. La partición en herrialdes tiene su origen en la conquista. La necesidad del Estado propio tiene su origen en que lo perdimos por la conquista. La necesidad de Euskal Herria tiene su origen en que la perdimos por la conquista de Navarra. La libertad individual y colectiva solo la recuperaremos con la independencia de la Nafarroa osoa. Luego, la unidad, el Estado propio, el país del euskera, Euskal Herria, la libertad en suma, las lograremos superando la conquista y recuperando en su plenitud la independencia de Navarra. Conquistatik independenziara guazen denok batera. Gure
hoy barkatu, gora Nafarroa osoa eta independiente. Gora! Es difícil explicar con palabras la confianza que nos han dado a nosotros para seguir desempeñando el trabajo incombustible de dos personas que forman parte ya de nuestra historia por su entusiasmo y lealtad a lo que dicta su conciencia. Sin duda ejemplo de trabajo ajeno a tendencias oportunistas y maliciosas que buscan ensuciar los acontecimientos más reseñados de nuestra historia para encontrar su recompensa institucional. Este no es el caso. Me gustaría comenzar, y voy a ser breve porque es hora de comer, pero vamos a ir en ello. Me gustaría comenzar recordando el espíritu de nuestras gentes, algo que sin duda permanece en vosotros. De aquellos siglos en el Pirineo, los vascones, llamados oscuros por la falta de documentos, donde los vascones aprendieron a defenderse, organizándose en valles y jefes para contrarrestar a los ejércitos más poderosos. Se comprendió lo importante que era mantener un espacio que delimitara su territorio, por lo que se creó un reino, llamado de Pamplona y Navarra después. No se extinguió cuando aquellos navarros tuvieron que enfrentarse a su destino en otros lugares, incluso cuando ese caprichoso destino los situó en Britania, luchando contra los pictos escoceses, o en Albania, defendiendo el honor del infante Luis, hermano de Carlos II. Hombres que no regresaron jamás a sus casas y sufrieron amargas derrotas, pero también amargas victorias que les obligaron a permanecer en aquellos lugares, aunque sin duda en sus mentes y su corazón estuvo la idea de regresar a la tierra, a Nafarroa. La historia no miente, si los documentos menos interesados reflejan la verdad. Y desde el año 1054 el reino de Castilla, luego España, tuvo como principal objetivo la conquista de todo el reino de Navarra. Hecho que se fue consumando siglo a siglo, año tras año, el espacio se iba reduciendo ante unos reinos que tenían como la fuerza su principal virtud. Se perdió la Bureba en el año 1054 y la parte cantábrica. Se perdió la Rioja en 1076, donde aún queda reminiscencia del euskera. Se perdió Vizcaya en 1175, el Duranguesado, Guipúzcoa y Álava en 1200, la Sonsierra tras 7 meses de defensa de la Guardia en 1461, la Alta Navarra en 1512 y la Baja Navarra en 1620. Cuando las tropas castellanas al mando del Duque de Alba cruzaron la Muga de la Zabutía en julio de 1512, aquellos vascones, representados en los roncaleses que le seguían por las alturas de Andía y Osquía, reflejaban ese viejo pacto ancestral con su sociedad, representada en un reino y en un rey, pero que mantuvo aquel espíritu de defenderse hasta el último suspiro. Un suspiro nacido en los Pirineos, en los vascones. 500 años más tarde, mantened ese espíritu y seguir siendo libres, porque eso nunca nos lo van a arrebatar. Por las tropas castellano-aragonesas comenzó en aquel julio de 1512. Thank you.
ya miles de personas las que han firmado este documento. Y bueno, vamos a seguir con una campaña de adhesión, junto con un libro de adhesiones y de firmas también, que se está firmando por ahí, que recorrerán todos los pueblos, y nuestra intención es enterrarlo en Amayur hasta que cuando cumpla los 500 años de la caída de Amayur, sacarlo, y bueno, hay otra serie de proyectos que nos contamos para que sea sorpresa, ¿vale? Bueno, está próximo el 500 aniversario de la conquista del reino de Navarra por las tropas castellano-aragonesas. Eran tiempos de expansión territorial para España. En aquel julio de 1512, sus tropas invadieron el corazón de una Navarra como siglos antes hicieron con sus territorios más occidentales. Esos acontecimientos aceleraron un proceso que supondrá el fin de la soberanía de todo un pueblo. Nafarroa herri askea zen, erregea, gorteak, kontseilua eta armada zituen, baita Europan enbasadoreak ere. Gainera, bere gortea garaiko kulturaren gune garrantzitsua izan zen. Herri txikia, baina Pirineoetako bi aldetetan estrategikoki kokatua bera, Espainia eta Frantzia bizilagunek berau desio zuten. Orduko Gaztela eta Aragoi. Bizilagun hauek Agramondar eta Beaumondarren arteko borrokak sustatu zituzten, eta ondorioz herriak lur joarazi zituzten. Precisamente cuando los reyes navarros pusieron fin a esas guerras civiles, Fernando el Católico, que ya en 1476 manifestó sus pretensiones de derecho al reino de Navarra, ordenó la invasión. El ejército español, mandado por el duque de Alba, entró a sangre y fuego, y en la historia de la conquista relatada por Luis Correra se pone en boca del coronel Villalba la barbarie usada por el ejército invasor. Hubo pueblos incendiados, huida de cientos de navarros, doncellas forzadas, confiscación de bienes, destierros, ejecuciones. Gazteluak suntzitu ziren. Nafarrentzat bakarrik izan zitezkeen karguetan espainolak sartu ziren. Herriek okupazio armadaren gastuak ordaintzen zituzten gerra gastuak bailiran. Okupazio militarrak 100 urte iraun zuen eta gaur arte luzatu da. Hala ere, mende luze hartan gaztelarren kontrako konspirazioak ere izan ziren, eta hauei errege ordeek euren lurraren aurkako revoltariak deitzen zieten. Errege orde hauek Espainiar gorteari txostenak bidaltzen zizkioten Nafarren frantses egiteko nahiaz, eta hala egiten ez badira armadak kalarazten duelako da. Felipe Bigarrenak berak gotorlekuak eraikitzeko agindua eman zuen, Iruñeko arresi eta gotorlekua, Nafarrak eusteko, eta resistentzia izan zela eta bilatzaileak herri-zerri ibili ziren jende alferra, ieslaria eta estaltzailea. Así, la conquista y el tiempo que le siguió fue duro, inquieto y no pacífico. Esto contradice la versión de que fue un pacto entre iguales, una feliz unión, una malintencionada interpretación histórica al fin y al cabo, que es la que pretende justificar y legitimar la situación actual de Navarra. La resistencia a la ocupación fue continuada, con gestas inolvidables como la de los defensores de Amayur. Pese a ello, desde entonces y hasta hoy, ha sido el proceso de degradación del estatus de este pueblo con su vieja soberanía, hasta pasar a provincia y en estos días a comunidad autónoma, desapareciendo casi hasta el mismo nombre de Navarra. Gaur, Nafarroa Espainiara libreki bilduzela dioen faltsukeriaren aitzinean, 2012an Espainia Nafarroa garaia konkistatzen azizela 500 urte beteko direla gogora ekarri nahi dugu. Data hura giltzarri izan zen gure estatua indarrez ondarazteko. Bitartean, 21. mendeko Europan herri berriek independentzia lortzen dute, batzuek lehenbiziko aldiz bere historian. Bukala, gure mendetako bilaldia erakutsi nahi dugu eta kendu ziguten ura berreskuratzeko eskubidea dugula garbi adierazi. Buru jabetza galdu izana gure herriarentzat galbidea izan da. Gauzak honela, 2512ko konkista 16. mendean, oraino askeak ziren Nafar lurraldeen inbazio bortitzaren emaitza izan zela.
eta ondorioz gure herria Espainiar eta Frantses kolonia dela ezagutzea beharrezkoa deritzogu. La historia nos enseña que fuimos independientes y que dejamos de serlo, no por la voluntad de nuestros antepasados, sino por las conquistas españolas y las ambiciones francesas. Y precisamente porque nuestro interés principal no está en el pasado, sino el presente y el futuro, afrontamos la recuperación de la memoria histórica como un paso hacia nuestra libertad y en defensa de nuestros derechos. Estamos convencidas que la mayoría de las navarras y navarros no conoce lo ocurrido hace 5 siglos. Si lo conociesen, otra sería la actitud con que contemplen la realidad presente. Han transcurrido casi 500 años desde 1512, pero Navarra sigue viva, y lejos de perder vigencia, es plenamente actual la proclama de los infanzones dobanos Pro Libertate Patria, Gens Libera Estate. Gora Nafarroa Bizirik! Gora! Ordu bietatik aurrera izango dugula bizirigunea, Redin kalean, kontzertuak, El Trono de Judas, Siroka, Ifarfolk, Eskatu eta Los Tropilotes Txirriaos. Y todavía quedan chartelas para la comida popular, tenéis aquí en el puesto de Nafarroa Bizirik, a vuestra derecha. Y nada más. Bueno, animaros a tomar parte en todas las dinámicas que irán increciendo hasta julio del 2012 eta bitartean demuestra tu herri bat biziri jarretzen duela. Ongi izan.